A continuación, va a tomar la palabra desde el atril el teniente de alcalde de Desarrollo del Litoral y Turismo, don José Manuel Lemos Perea. Hola, buenas tardes a todos. Princesa, alcaldesa, autoridades, familiares del rey Balduino, autoridades militares y civiles. Bienvenido esta tarde a este acto en conmemoración, bueno, de hace ya muchísimos años que nos dejó el rey Balduino, que en nuestra ciudad lo echamos de menos porque formaba parte de la vida cotidiana de todos los motileños. De hecho, es común las anécdotas que todos los motileños tienen de su presencia aquí. Y nada, que encantado de que los que vienen de fuera disfruten de nuestra ciudad y hoy inauguraremos una placa en su honor. Y yo recuerdo que muchísimos visitantes de Bélgica, cuando vienen a Motril, siempre preguntan dónde falleció el rey Balduino. Desde hace muchísimos años, esta ciudad también le debe un homenaje, un recuerdo, un sitio en el cual toda la gente de Europa y los belgas en particular tengan aquí en este rincón de Motril un sitio al que venir y un sitio acogedor donde vivió su majestad, su rey. Muchas gracias. Gracias, don José Lemos. A continuación tomará la palabra don Antonio Escámez Rodríguez, teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Motril. Alcaldesa, autoridades, buenas tardes a todos los asistentes. Tengo un regustillo desde hace bastante tiempo, algunos años que no he estado por aquí, desde que nos faltan nuestros reyes, y la verdad, con el permiso de todos vosotros, me gustaría referirme al lado personal. Todo el mundo sabe cómo eran, pero su lado personal y la vinculación del rey Balduino con Motril. Su majestad, como jefe del Estado de uno de los grandes países de Europa, fue uno de esos hombres que quedan para los anales de la historia. Pero detrás de un magnífico rey, con profundas convicciones personales y morales, había una persona humilde, atento con todos y con un carácter jovial y sonrisa tremendamente atractiva. La primera impresión que transmitía era la atención que dispensaba a cualquier persona que hablara con él, recibiendo con un fuerte apretón de mano, acompañado de una cálida sonrisa. Todos los motrileños que trataron a su majestad el rey Balduino refieren su trato cariñoso y la alegría que mostraba cuando estaba en su Motril. Y repito, su Motril. Sabemos que estaba a gusto en nuestra ciudad y así lo hacía saber. Desde el Ayuntamiento de Motril nos gusta pensar que el lugar de nuestra ciudad que le identifica es la playa de sus amores, playa de Poniente y playa de Motril, entendiendo que el paseo Rey Balduino es el mejor homenaje que pudimos brindarle a su majestad, los motrileños, que nos sentimos orgullosos de nuestro emblemático paseo y lo que este representa para la historia de nuestra ciudad. Desgraciadamente nos dejó demasiado pronto y de una forma inesperada. Y aunque se fue en una visita a su tierra, su Motril, de adopción y de descanso, no pudo dejar, lo mejor decir, su recuerdo, su humildad y sobre todo, como he mencionado antes, su profunda sonrisa. También me gustaría, de mi vivencia, no dejar pasar a nuestra reina, la que fue nuestra reina, la reina de los belgas y también la reina española, por las vivencias que tuve con ella. Ella me explicaba todos los árboles que había traído su marido, de todos sus viajes al extranjero, que aquí los tenía y lo iba plantando. Y cuando terminó uno de los paseos, dijo, ¿queréis tomar algo? Así, muy
muy cercana a nosotros, estaba el secretario municipal, secretario del Ayuntamiento de Motril, estaba un concejal y estaba este que os está hablando. Nosotros, 12 de la mañana, Julio, pues una cerveza, y la reina nos trajo una cerveza. Y el compañero, algo así muy cursi, dijo: yo quiero agua, y le trajo agua. Pero la jarra venía con un pequeño agujero y iba echando agua por todo el camino. Y le dije: su majestad, parece que tenga usted cuidado que está soltando agua. Ella, ni corto ni perezoso, le puso el dedo en la jarra y le echó agua al compañero concejal. Pues fue un milagro, porque un año después lo vi con un rosario, alguien que no era muy católico. Digo, ha hecho un milagro ya nuestra reina por uno de nuestros motrileños que era concejal de nuestro ayuntamiento. Así que tengo tantas vivencias de ella que llegaba al ayuntamiento y venía buscándome porque lo que le encantaba eran las macetas. Al rey le encantaba salir por la vega y darse paseos por toda la vega, y a la reina a las macetas, como a todas las mujeres, claro. Y allí que teníamos que ir al vivero municipal a buscarle un puñado de macetas para nuestra reina. Así que la llevo, de verdad que la llevo en el corazón, y algún día, si queréis, os cuento más vivencias. Muchísimas gracias. Seguidamente nos va a dirigir unas palabras a su Alteza Real, la princesa Margarita de Luxemburgo. Alcaldesa, señor embajador, autoridades, señoras y señores. En nombre de la familia, quiero agradecer al Ayuntamiento de Motril el poder pronunciar unas palabras en este entrañable acto en memoria del rey Balduino. Quiero, ante todo, darles las gracias por haber sabido mantener vivo el recuerdo del rey a lo largo de todos estos años. La placa que hoy va a ser descubierta, los festivales de música que todos los años se celebran en su memoria, el paseo marítimo que lleva su nombre e incluso el cuarto de los reyes Balduino y Fabiola, que sabemos preside la sala de protocolo del ayuntamiento, son detalles y muestras del cariño y reconocimiento que el pueblo de Motril tiene por el rey Balduino y que despiertan en la familia un sentimiento sincero y profundo de agradecimiento. Gracias por los años tan felices que el rey vivió aquí, junto a la reina Fabiola. Motril fue para él un lugar privilegiado donde encontraba el refugio para su descanso, la oración, y donde retomaba fuerzas para seguir entregándose en cuerpo y alma a su misión como rey de los belgas. Por todo ello, y de todo corazón, en nombre de la familia y en el mío propio, gracias, gracias. A continuación, y para cerrar el turno de intervenciones, será doña Luisa María García Chamorro, ilustrísima alcaldesa de Motril, quien tome la palabra. Su Alteza Real,
princesa Margarita de Luxemburgo, excelentísimo señor don Gerard Kut, embajador de Bélgica, familiares y allegados de su majestad de Balduino y reina Fabiola de Bélgica, autoridades civiles y militares, miembros de la corporación municipal, estimados amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a este importante momento que es nuestra pretensión que perpetúe en el tiempo. Más que un homenaje, hoy nos unimos en un recuerdo, porque el homenaje es el fruto de un recuerdo humano y emocional que dejó una profunda huella en la orilla de Motril. Esa orilla de las que en los años ya lejanos, años 60, un jovencísimo rey de los belgas se enamoró. Se enamoró para siempre y en las que hizo realidad buena parte de su sueño. Su primera visión de la costa de Motril fue desde el cielo, a bordo de un helicóptero. Ese mismo cielo desde el que hoy sigue contemplando los amaneceres y atardeceres del delta del Guadalfeo. Aquellos que contempló una y mil veces en sus eternos paseos por la playa, por la vega, hablando con pescadores y agricultores, dejándose llevar por los modos ancestrales y genuinos de nuestras formas de vida. Porque aquel rey necesitó siempre del valor de lo sencillo para alimentar su alma y dar forma a su labor y responsabilidad. Aquí mismo dio forma a una maravillosa finca a la que honró con el nombre de su madre, la reina Astrid de Bélgica. Aquí mismo caminó de la mano de su adorada Fabiola y en este lugar terminó por ser adoptado como un motrileño más enamorado de las costumbres y paisajes de su pueblo. Tantos años después, no hay día que algún ciudadano belga venga buscando Villa Astrida con la curiosidad histórica y emocional de quien pretende comprobar el cómo y el por qué un rey escogió el entonces último rincón de una costa desconocida a la que pronto colocó en el mapa internacional. Y lo hizo desde la modestia y el saber estar. Jamás, jamás pretendió que su presencia en Motril fuese ni un hecho molesto ni un imán para el desenfreno del mundo de los famosos. No, mantuvo a raya su dignidad y humildad para que su estancia aquí en Motril no importunasen al pueblo que lo acogió con tanto cariño. Y en Motril, precisamente, dio lección de cómo en la vida hay que saber pasar desapercibido mientras se asume una responsabilidad del calado de un rey. Tanto que su discreción y la de la reina Fabiola terminó por ser entendida por los motrileños como una muestra de respeto y amor hacia esta tierra. Por eso mismo, hoy, cuando se cumplen 28 años de su fallecimiento, el 31 de agosto de 1993, volvemos a honrar su memoria. Desde hace años, el paseo marítimo de la playa de Poniente lleva su nombre, Rey Balduino de Bélgica. Pero ahora es nuestro deseo, el deseo de esta corporación municipal, que un hito señale y explique que aquí, junto a la finca Astrida de Playa Granada, el soberano belga reflexionaba sobre muchas de las grandes decisiones que tuvo que adoptar en su país. No tuvo mejor inspiración que la brisa de nuestro mar y su increíble horizonte abierto. Es de justicia que lo hagamos. Un pueblo como el nuestro no puede olvidar jamás a quienes lo eligieron por sus valores intrínsecos, esenciales y hasta primarios. Balduino lo hizo y fue Motril finalmente el lugar donde el rey de los belgas contempló el mundo por última vez para marcharse tal y como lo había hecho durante toda su vida, sin hacer ruido, humilde y sin ostentación. Alteza Real, que nuestro recuerdo le acompañe siempre y que Motril luzca el emblema de su presencia como un alto distintivo del que podemos estar orgullosos. Muchas gracias de corazón a quienes hoy nos acompañáis en este instante de homenaje, pero sobre todo de vocación. Muchas gracias.
A continuación, va a tener una solemne ofrenda floral a la estatua de Su Majestad el Rey Balduino. Lo vamos a hacer bajo los sones de Panis Angelicus, el pan de los ángeles. No hay mejor tema para una ofrenda como esta. Le vamos a pedir que, por favor, se pongan de pie para, de manera solemne, como decimos, entre todos, hacer esta ofrenda. Por favor, hagan entrega de la... Y para cerrar, como hemos dicho, este sencillo y emotivo acto, antes de proceder a trasladarnos al exterior para descubrir esa placa, vamos a cerrar con una última pieza musical, que el propio tenor y concejal de Cultura va a explicar. Bueno, primero pedir disculpas porque por algo se llama la playa de Poniente y estamos aquí medio volando, medio viniendo, medio tal, pero gracias a Pepe Julio, que nos está haciendo que donde parece imposible que algo suene, pues podamos medio sonar. Yo creo que siguiendo las palabras del teniente alcalde don Antonio James, en Motril es muy complicado de vincular la figura de Balduino y Fabiola, Fabiola y Balduino. Y yo recuerdo que en 2008, si no creo que estaba Carlos de alcalde,
fue el primer festival de música sacra balduino y bueno, ella tuvo la posibilidad, tuvimos la posibilidad de hablar un rato y ella me dijo que le encantaba la zarzuela. Y yo le dije, pues me lo hubiera dicho usted, yo le hubiera cantado algo y dice, bueno, todo se andará. Bueno, por desgracia no se lo puedo cantar a ella, pero yo estoy seguro que a Balduino le hubiera gustado que yo hubiera tenido este guiño para ella y con todo el gusto del mundo voy a cantar el No puede ser de la Tabernera del Pueblo de Pablo Sorozábal. Gracias. Tomen asiento, por favor, porque antes de irnos vamos a proceder a hacer entrega de un recuerdo a la doña, a la, su Alteza Real, la princesa Margarita de Luxemburgo, la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, por favor, le va a hacer entrega de un ramo de flores. Alteza Real. Y a don Gerard Cook, embajador de Bélgica, también le vamos a dar un recuerdo de la ciudad, a quien esperamos verle próximamente por aquí de nuevo. Pues bien, y ahora la alcaldesa, su Alteza Real y el excelentísimo señor embajador abrirán la comitiva hasta donde está instalada la placa y serán los encargados de descubrirla. Gracias.